Muy buenas a todos, soy Charlieman, bienvenidos a mi canal. Estamos con la serie del árbol de combate. Y chavales, vamos a seguir con los combates dobles. No sé ni por dónde me quedé, llevo un montón sin combatir. Me puede que me partan la cara, no lo sé. Vamos a estompear, la verdad, porque quiero realmente esta serie. Quiero llegar aunque sea a los múltiples. Los múltiples sé que se puede complicar un poco. Y ya no alargarla tampoco demasiado, porque recordad que esta es la última serie que va a haber de gameplay puro, digamos, en el canal, porque los gameplays van a pasar a Twitch. Y aquí quiero hacer cosas que estén elaboradas. Quiero hacer buenos vídeos, aunque no haga vídeo diario. El caso, no voy a enrollarme mucho. Vamos a meter el equipo de siempre, que si no me equivoco eran estos cuatro. Y vamos a reventar el árbol de combate. A ver si no me la lían, que siempre puede pasar. Y por cierto, chavales, hoy el vídeo se va a subir a las 9, porque a las 10 hay directo. En teoría el directo es Sinny Hunting, pero hay un problema, y es que hoy no me apetece absolutamente nada hacer Sinny Hunting. No sé por qué, no sé por qué, lo estoy pensando y es en plan, qué pereza hacer Sinny Hunting. No me apetece, y como no me apetece, pues no voy a hacer Sinny Hunting, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? No lo sé, no lo sé, ahí está el problema. No sé si hacer un poco de... Es que claro, el miércoles ya es combates contra subs. No sé si hacer combates, pero no contra subs. O quizás buildear un equipo en directo, para que veáis, lo, yo que sé, cómo buildeo un equipo. No soy un pro, no soy tampoco... Es que realmente no soy bueno buildeando. Buildeo muchas cosas y al final hago equipos buenos. Este equipo es bueno, también depende un poco de la suerte. No sé, tengo suerte, digamos. No sé, tampoco... Es que no puedo deciros otra cosa, es que no tengo ni idea de qué ocurre, pero sé qué ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás buildear ahí un equipo en directo, quizás... Yo qué sé, es que no lo sé. No lo sé, quizás otro juego, si os apetece otro juego, no lo sé, no lo sé. Lo que pasa es que sí que quiero reventar Twitch, quiero que haya mucha gente en Twitch. La verdad, me apetece que vengáis todos. Tiene banda focus, era de esperar. Era un poco de esperar, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí a Walodosa. Y hay lluvia, o sea que... Metemos el Nébulo Génesis. También evitamos cambios de estado. Psíquico, que no le va a hacer mucho a Tabufini en principio. No lo ha pegado mal tampoco, ¿eh? O sea, no lo ha hecho mucho, pero tampoco lo ha hecho poco. Y Cabezazo Zen, que revienta. Y Cascada, que va para Tabufini, que eso sí que lo aguanta sin... problemas. El agua lodosa debería matar a los dos. Voy a pegar puño hielo, que es lo que menos puede fallar, ¿no? Y se lo pego a Politoed. Ahí está la Berry. Todo calculadísimo. Mete a los puño hielo. Podría haber pegado puño hielo o a Politoed o a la Kazan. Y pegar fuerza lunar en vez de agua lodosa para evitar el que falle. Pero bueno. Como me sirve igual para matar a estos dos, pues tampoco hay mucho problema. Y ahora que tenemos la lluvia, me saca Sceptile y Barbaracle. Mi corazón se divide y no sé qué debo hacer. Es que ya la referencia es de Casey. No sé qué voy a hacer. Bueno, se me activa la semilla bruma, que no sé hasta qué punto me va a beneficiar. El caso es que quería pegarle el ojo agudo a Zapdos, lo aguanta decentemente bien. Ya no le tengo que pegar el puño hielo a Sceptile. Y le puedo pegar el cabeza de hierro a Barbaracle por si hace como ha hecho. No, como ha hecho no, como no ha hecho. Rompe coraza, vale, ha hecho terremoto, pues vale, pues no me importa. No problema, gracias macho, eres un buen amigo. Le pegamos rayo a Barbaracle, que lo va a matar. Y pegamos puño hielo a Sceptile, que creo que también lo va a matar. Lo veremos en el próximo episodio. Ahí está. Tira un hoja aguda. Nosotros pegamos el puño hielo. Lo matamos. Y se acabó el combate. A no ser que me pegue un roca afilado increíble siendo más rápido que mi Zapdos y me lo mate. Pero vamos, aún así sería GG. Porque luego tengo detrás lo que tengo detrás, ¿no? Tengo los bichos. Tengo al Landorus. Que lo intimidaría y luego pegaría terremoto. Scarf. Está feo. Pues no sé, chavales, no sé de qué hacer directo hoy. No lo sé. Me he hecho hasta daño de bajar tanto la cabeza.
No tengo ni idea de qué hacer directo hoy. No sé qué me apetece. ¡Eh! ¡Es Nuria! ¡Nuria! ¿Qué tal? ¿No te habrás cabreado conmigo porque... ¿Te he roto el corazón? No te habré roto el corazón, ¿no? Está feo romperte el corazón. Intimidate de Landorus. No hay globo helio por parte de Togge de Maru. Pero aún así lo que le voy a hacer es pegar fuerza bruta. Y puño y hielo a Pidgeot. Pues si no tengo que tirar protección o cambiar a Zapdos. Que sí, que si cambio a Zapdos luego tengo cierta ventaja contra Pidgeot. Pero si tiene robustez Togge de Maru o me ha pegado sorpresa a Landorus. Nada, nada. Fuera, fuera. Le reventamos. Si tiene robustez y no muere, pues lo mataré ahora. Ahí está el robustez. Y pues me quito de líos. Tarjeta roja a Landorus. Gracias. Buah, si llega a sacar. Si llega a sacar a Tapu Fini. Y gracias a Tapu Fini evito el paralizar del moflete estático. Hubiera sido la play del siglo. Hubiera sido la play. ¡Oh! Pero, garra rápida, ¿qué es esto? ¿Me hace retroceder a base de que se active todo el rato el garra rápida? ¡Oh, Togge de... ¿En serio? ¿Are you kidding me? Bueno, ninguno ha retrocedido, al menos. ¡Oh! Y lo he congelado. Ah, te descongelo ya, tranquilo, no te agobies. De hecho, voy a cambiar de Pokémon. Pobrecito. Qué asco de cara, ¿eh? No sé ni cómo la ha hecho. Ha sido tan horrible. La he visto y, hostia, como que me ha asustado y todo. Vale, Steelix lo evita, pero Togge de Maru esta vez no, al menos. Es mega Aerodáctil, eso es bueno porque significa que Aerodáctil no es Scarf, pero puede ser malo por bastantes otras cosas. Media vida, eso es bueno. Aerodáctil retrocede. ¿Cuánto tiempo he llevado queriendo hacer eso? ¡Ay, retrocede Steelix, tío! Disfruto mucho jugando este equipo contra el árbol de combate porque siempre había un Aerodáctil. Milandorus Scarf es más rápido que Aerodáctil. Siempre había un Aerodáctil que te hacía retroceder siempre, absolutamente siempre, tío. Y ahora poder reventarle así es como... Vale, bien. Gracias, Nuria. La verdad es que tus plays son enormemente buenas, Nuria. Le voy a fichar. Te lo juro, lo voy a reclutar. Vamos a reclutar a Nuria 2.0, porque la Nuria 1.0 ya... ¡Ey! ¿Será Nuria 3.0? No creo. Esta es Leticia. Leticia con Magmortality Plosion. Ostras, tío. Me va a saber hasta mal esto, ¿eh? Ah, Magmortar Globo Helio. Qué pena. Qué pena ese globo helio de Magmortar.
Iba a ser terremoto y cambió a Zapdos, pero claro. Ese globo helio está feo. Y ahora tendrá puño y hielo Magmortar. Pero bueno, la avalancha. Nitrocarga. Un expected. Creo que aún así no hay nada, absolutamente nada de lo que preocuparse. Por cierto, chavales, hoy en principio llegaremos al 30 y a partir del 30 ya empieza a complicar la cosa, ¿vale? Que a lo mejor me veis aquí muy sobrado, pero cuidado que a partir del 30 a lo mejor empiezan a sacar aquí de todo. ¿Tenía paz mental? Dime que no tenía paz mental. Podría haber tirado un paz mental. Igualmente el agua lo será para asegurar, ¿no? Para evitar sustos. GG. GG. Camerup muerto. Seguro al 100%, además. O sea, no hay duda. Y Darmanitan. No. Darmanitan es el que sobrevive. Este monotype de fuego muy riquín. Gracias. Gracias de Pokémon Company por poner este monotype de fuego al lado. Darmanitan evita la avalancha, pero no evita la Golodosa. Es lo que hay. Es lo que hay. El Landorus, ¿eh? ¿Qué skills, por favor, hay que tener para llevar este Landorus? ¿Qué Pokémon nada roto? No está nada roto. Próximo combate será el número 26. Antaño despertaba tal pavor a mi alrededor como entrenadora que me tenían por bruja. A lo mejor te llamaban bruja por otras cosas y no por tu habilidad como entrenadora. Yo no quiero decir nada, aristócrata Mariana. Pues Mariana además es nombre de buena señora, no de, de bruja, pero es que nunca se sabe, ¿sabes? Nunca se sabe, ¿sabes? Perdón, me he puesto un poco nervioso. Debería haber controlado más mi poder. Intimidación le va a subir el ataque. Corte fuerte y encima le va a subir ataque ahora a... Ah, no, Lunantis no tiene respondón. Bueno, digo, pues vaya counter me han hecho, pero no. Vaya counter, pero no. Puño y hielo a Lunantis. Avalancha que va a reventar a Pinsir. Ojalá mega evolucione. Ojalá mega evolucione Pinsir. Por favor, mega Pinsir evoluciona. Mega Pinsiriona. No mega evoluciona. Así que bueno, solo le quitaré 3 cuartos de vida. Clavaos. Y Lurantis sí que cae. Z de bicho. What the heck? ¿Qué? ¿Se le va a activar la garra rápida a Glaceon y me va a matar? Lo veremos en el próximo episodio. No, en realidad lo veremos en este. ¡No! Así que GG, no falla el cabeza de hierro y lo va a reventar. Supongo tener cabeza de hierro en vez de puño meteoro. Aparte, como Mega Metagross es relativamente rápido, pues todo bien, todo, todo muy óptimo. Avalancha, cabezazo Zen. Adiós, Toxapex. Que vaya combo el Mega Metagross y el Landorus, me flipa. Me flipa. Por cierto, quiero ver una cosa respecto a Sharina. Estoy viendo que Sharina se está jugando y que la gente lo odia. Ya sé, lo de Chansey ya lo sé, ¿vale? Había pensado en traerlo al canal, pero es que realmente lo que es asqueroso ese combo, no es otra cosa. Es un combo hiper asqueroso, ¿no? O sea, lo quería traer para que lo conocierais, ¿no? Como traigo todo. Pero es que es muy asqueroso ese combo. Por cierto, creo que voy a subir un poquito. A lo mejor no lo habéis estado escuchando casi nada a lo largo del vídeo, la música del juego. Voy a subir un poquito más, porque la bajé ayer. Pero en streaming se escuchaba un poco más. El caso
No sé qué hacer. Me la estoy jugando infinito. No debería jugármela. Ahora es cuando por jugármela la liamos, pero... Ahí está la avalancha. Ahí está el Lurantis muerto. Imitación solo se queda, no es intercambio, no me cambia la habilidad, yo sigo teniendo garra dura. ¿Por qué has hecho eso? Si lo hubiera hecho con intimidación hubiera sido hasta un buen movimiento, porque hubiera intimidado a los dos. Pues no estaría mal. Pero a meta... ¿Por qué? No, no lo he entendido, no he entendido para nada. ¿A qué? ¿Por qué ha hecho eso? O sea, ¿por qué? Voy a bajar esto un poco. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué he esperado a conseguir? No lo sé. No tengo ni idea. Ha sido hiper extraño, ¿eh? Ah, chavales, vamos a ganar este rápido y hacemos el 30. Y hacemos el 30. El chef Pere te desafía. Te Pere desafía. Por cierto, chavales, lo vuelvo a recordar por si os ha olvidado ya. Necesito muy fuerte. Necesito, pero increíblemente fuerte. Que... Vale, no tiene intimidación, bien. ¿Qué me digáis? ¿Qué queréis ver hoy en el directo? Porque no sé qué hacer. No sé qué voy a hacer. Había pensado también en hacer el árbol de combate en directo y subirlo al día siguiente a YouTube. Lo que sería hacerlo ahora. Árbol de combate. Y mañana que el vídeo de YouTube de árbol de combate sea del stream de hoy. No sé si me explico. Pero claro, no sé hasta qué punto merece la pena. Vamos a cambiar a Fini, porque si no me voy a llevar un susto bastante grande. Y no quiero llevarme ningún susto. Además, Fini delante de estos dos no tiene ningún problema. Una pena tener fuerza lunar en vez de brillo mágico, pero por regla general me venía mejor para este equipo. Se activa la semilla bruma. Weavile sorpresa a Landorus. O sea, Landorus. A Zapdos. A Zapdorus. No sé si pegar agua a los dos a Onda Ignea. Por si acaso tienen. Seguramente Weavile vaya a utilizar ahora lanzamiento. No, puño hielo encima de Zapdos. Y me lo mata. Ha sido crítico, vale, ya decía yo. ¿Suficiente daño para matar el sustituto? Sí, vale, bien, bien. Entonces ha estado bien, ha estado bien. La precisión de Weavile disminuye. Y Z. Z de lucha. A lo mejor no ha sido muy listo. A lo mejor. A lo mejor no ha sido muy buena idea eso que has hecho. Voy a sacar a Landorus porque vuelvo a intimidar. Lo cual me da aún más ventaja. Y con el ida y vuelta puedo reventar a Weavile. Que ya sabemos que no es Scarf. Y obviamente mi Landorus sí, así que es más rápido.
Y puedo pegar fuerza lunar a Scrafty, que lo revienta, y de vuelta, y ya dejar atrás a Landorus para sacarlo al cambio y tener a Metagross y Fini adelante. Ahí está, Weavile muerto encima y Scrafty seguramente también muera. Así que nos quedamos 3 contra 1 y en principio el combate lo hemos ganado. Lo hemos ganado. Por cierto, también para el directo cabe la posibilidad de que hagamos eso, lo que he dicho, combates VGC, pero mete contra subs en ranking, por así decirlo, en combates por puntos, a ver hasta saber lo que llegan. Lo intimidamos. Envite ígneo, que va para donde estaba Metagross. Este sí que es Scar. Ah, no, espérate, no, yo he cambiado nada. ¿Qué es Scar? Ni que leches. Si no he atacado. No lo sé, no lo sé. Que sea más rápido que Fini no es tampoco ningún indicativo de nada. Le bajamos la precisión y voy a matarte con ida y vuelta porque sí. Por vacilar un poco. Puedo ver un poco de Basilanduki de este, es decir, show business, ¿no? Esto es el show business. Pues. Ya sabéis, hay que dar espectáculo. A veces priorizando lo que sería más óptimo. No, este es el 29. Adiós. Pensaba que el 29 era el de antes. Adiós, entonces va a quedar el vídeo larguísimo. Larguísimo. Doble intimidate. Sería bastante troll, Porque a Metagross le daría bastante igual. Y el Staraptor es Scarf. Es más rápido. No, no es doble intimidate. Que estoy por pegarle fuerza bruta a Tauros. O avalancha. Y pegar cabeza de hierro a Tauros. ¿Staraptor tirará terremoto? ¿Tauros tirará terremoto? Staraptor no sé ni si puede aprender. Ah, bocajarro, sí que puedo aprenderlo. No me quita apenas nada. Y le baja la defensa. Eso es bueno. Tauros evita la avalancha, ¿en serio? Pero retrocede por el cabeza de hierro. ¡Qué troll! Retira a Tauros y sale Gyarados. ¿Me va a intimidar? No, no intimida. A bocajarro, ya hemos dicho que es Scarf. No me hace casi nada y se baja las defensas. Y ahora con el avalancha muere su intimidate. Va a tener que todo Pokémon que realmente luego puedan intimidar. Pero ninguno con intimidación, ¿no? Y cabeza de hierro, que en principio no le va a hacer mucho. Así que el momento tampoco está tan mal. Pero... solo puedo hacer avalancha. Agradecería que la avalancha no fallara en Gyarados. GG. Jiji. Well played. So easy. Avalancha y cabeza de hierro, retrocediendo a todo el mundo. Zyzore. Zyzor, Tengo aquí el Onda Ignea para que coma por 4. El avalancha es para ver si retrocede.
Cuidado, chicos. Estamos ante un chico malo. Debería cambiar ahora. Sacar a Fini mismamente. Da igual. El Onda Ignea seguramente lo mate, ¿no? Pero así puedo sacar a Landorus, intimidar. Cambiar de ataque con Landorus también. Puño bala. Puño vale. No me importa, Onda Ignea. Adiós, Zyzor. Bien hecho, amigo. Vaya palicita te has llevado. Y vamos a jugar al 30 porque hemos venido a jugar. ¿Hemos venido a jugar o no hemos venido a jugar? Pues ya está, al 30. Fácil. Sencillo. Entretenido. Didáctico. ¡Oh! ¡Lulú! ¡Tú otra vez! Es un poco pesada, ¿eh? La capitana Lulú te desafía. Sarina y Trevenant. A ver. Podría pegar ida y vuelta a Sarina. Pero es que a mí el que me interesa matar es Trevenant. También puedo pegarle ida y vuelta a Trevenant, aunque sea neutro. Y puño hielo a Trevenant, a ver si consigo matarlo. Y ya encargarme de Sarina más tarde. Es que me interesa limpiarme a Trevenant. Ya voy a sacar a Zapdos para spamear el Onda Ignea. Word. Sarina Vendetta. Eso es lo que tenías preparado para mí. Sceptile. Creo que voy a limpiarme a Sarina. Pues me ha quitado bastante. Mega Sceptile. Es que claro, el puño hielo a Mega Sceptile era muy bonito. Era muy bonito, pero quería limpiarme a Sarina. Está todo pensado. ¿Quemado? Y ya no me puede. Ya no me quita tanto. Pero ojo, no es eso lo único que he pensado. También he pensado más cosas. Viento afín. Protección. ¡Pum! Eso no te lo esperabas, ¿eh? Terremoto, no das a nadie. Porque Toucanon vuela, porque Zapdos vuela, etc. Viento afín. Y Toucanon tira pedrada. Eso tampoco me lo esperaba yo. Pero bueno, no me importa. No es lo peor que podía ocurrir. Ni mucho menos. Oye, si me ha parecido que me ha pegado 6. Había perdido la cuenta y todo. Y ahora simplemente pegamos rayo a Toucanon. Porque antes de ese rayo vamos a conseguir reventar a ese Sceptile con el puño hielo. Así que puño hielo, remata Sceptile. Y rayo, pues, revienta a Toucanon. No sé si lo llega a matar. Se queda un PS y se toma su berry. Y pico, cañón, que mata Metagross. No está mal tirado, no está mal tirado, no está mal tirado, no está mal, no está mal. Has conseguido limpiarme un Pokémon. Ese mérito ya es tuyo. Si logro, ya no te lo va a quitar nadie. Intimidación de Landorus para que pegue aún menos. Rayito por aquí. Y fuerza bruta por acá. Lo mismo, por el show business. Por el show business, chavales. Así que nada, tomad. Llevabais una semana y pico sin árbol de batalla. Y volvéis con media hora de árbol de batalla. Y todavía hay posibilidad de que luego haya más en el directo. No sé qué hacer en directo, dadme ideas. No, la más votada no tiene por qué ser la que haga. Porque igual que no hago Sin Hunting, porque no me sale un poco
de la zona genital, pues a lo mejor no hago tampoco otra porque no me apetece. Y me apetece hacer algo que me apetezca, valga la redundancia, ¿vale? Porque si no, no disfruto igual. Y he venido aquí, aquí hemos venido a pasárnoslo bien, ¿no? Pues eso. Así que nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo con todos vuestros colegas, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!